Esto que hay aquí en mi cama es un cadáver. Hace mucho que no subo un vídeo, hace un par de semanas de hecho. Me sentía súper mal, pero es que llevo unas semanas que han sido una locura. Estoy escribiendo, estoy haciendo 1000 trabajos para la universidad, estoy trabajando aparte, estoy viendo como 20 horas de películas a la semana obligatorias, entonces no tengo tiempo en la vida en general. Necesitaba subiros algo al canal y de hecho me he dado cuenta que pues últimamente es que voy a hacer lo que me dé la gana con el canal, en el sentido de que quienes veis los vídeos realmente sois algunas personas de siempre. Entonces, pues sinceramente, como fangirleamos juntos de las mismas cosas, pues entiendo que este vídeo creo que os va a gustar mucho y sinceramente no entiendo por qué ha tardado tanto en llegar al canal. Hay unas obras aquí al lado de mi casa que de verdad me va a estallar la pituitaria al final, ¿eh? Hoy estamos a 3 de noviembre, viernes, estamos a una semana de que se produzca un evento histórico, que es que va a salir el nuevo álbum de Taylor Swift, Reputation. Compradlo en iTunes, hacer pre-order. Sale el 10 de noviembre y yo no había hecho, hasta ahora, no me había pronunciado en mi canal sobre nada de lo que me estaba pareciendo lo nuevo de Taylor Swift. Madre mía, estoy súper sobreexpuesto. Parezco Edward Cullen. Esto lo voy diciendo ya, lo dije en un directo, pero como mis directos de Instagram, que por cierto, me podéis seguir en Instagram, os los dejo todas mis redes sociales en la caja de descripción. Cuando salga Reputation, pues esa semana lo más probable es que haya tres vídeos, si todo sale bien, donde únicamente vamos a hablar de Taylor Swift. Y si nos gusta Taylor Swift, pues chico, a mí a veces no me gustan los espárragos y me los tengo que comer. Hoy esto es como un preámbulo, un plan un poco para que nos situemos en la, o sea, nos situemos qué está ocurriendo, que básicamente hoy Taylor ha sacado un nuevo single que se llama Call It What You Want. Básicamente esta ha sido mi reacción, os la voy a poner. Tengo un grupo de WhatsApp con unos amigos de cuando fuimos a ver a Lorde a Barcelona y ahí comentamos pues cuando salen hits nuevos de divas y estas cosas también. Estas han sido las dos notas de voz que yo he mandado cuando pues eso, cuando básicamente he escuchado el single por primera vez. Me ha parecido súper bonita. Es que ha dicho tres frases y yo estaba así, en plan, ¿sabes? Súper crying. Me ha parecido. ¡Qué vergüenza ajena! Lo que está haciendo ahora mismo Taylor Swift me parece algo increíble. O sea, yo nunca había visto a Taylor Swift de la forma en la que la estoy viendo ahora. O sea, creo que ha habido un cambio súper notable. Cuando salió Look What You Made Me Do, hice también un directo en mi Instagram reaccionando a esa canción y eso fue otro nivel. De hecho, si tengo el vídeo, es que a lo mejor hasta lo adjunto. Básicamente, esa canción me dejó en el suelo porque me parece que Taylor nunca había hecho nada así. Me pareció súper agresivo, súper oscuro. ¡Joder, tío! ¡La luz! Y luego nos apareció con Ready For It, que básicamente yo los previews que hizo al principio no me empezaron a llamar, y cuando la escuché entera se pasó a ser la que más me gustó más que Look What You Made Me Do. De hecho, Ready For It como que tiene ahí como una mezclilla entre Wildest Dreams y luego como ese sonido súper machacón, súper pum pum pum. Escúchame, que es que antes de empezar el álbum se aclara la garganta, en plan, te voy a contar cuatro cositas que me vas a escuchar aquí durante mis 15 canciones que voy a hacer mi statement. Que otra vez, 40.000 vídeos de análisis de Ready For It. Es como que si de repente tú eres súper fan de, mira que yo no lo veo, pero Juego de Tronos, y cuando llevas 6 temporadas te tragas un vídeo de te voy a explicar cuáles son las familias de Juego de Tronos. Pues mira, chico, no, ¿sabes? En plan, eso ya pasó. En plan, basta ya con el partner de YouTube que se te ve el plumero. Y luego salió Gorgeous, que Gorgeous, al principio no, no, Taylor no. O sea, fue una cosa que yo dije, ¿por qué has hecho esta canción en 5 minutos y te da igual? Y encima me la sacas como single de adelanto o de lo que quiera ser esto. Encima con un videoclip que yo creo que va a ser para esta canción, efectivamente, para Gorgeous, grabado en Londres. Escúchame, ese videoclip que nunca hiciste quizás para New Romantics, Taylor. No lo sé. Es que ya te vale, tía, porque es que sacarme un videoclip de mierda de New Romantics y de repente ver que Gorgeous, que es una canción que ahora me gusta más, o sea, a mí Gorgeous al final se me ha terminado pegando, pero tía, reconóceme, de todas las canciones que has sacado así como single, Gorgeous se te queda un poquito a la altura del betún. Es que ha salido con Me What You Want. Y es que ya habéis visto la reacción, o sea, yo es que estaba, es que ha sido como reconectar con la Taylor más sensible, ¿sabes? Que es a mí lo que me mola. O sea, yo, ¿por qué soy fan de Taylor Swift? Os preguntaréis. O sea, yo soy fan de Taylor Swift porque mi vida en general es como trágica, llena de lloros. Entonces, claro, yo cuando escucho a Taylor Swift es como que una amiga me está escuchando, ¿sabes? Y me está contando sus problemas y digo, tía, es que te entiendo. Y sinceramente tengo como muchas expectativas sobre Reputation. Es un álbum que al principio me daba un poco de miedo, sobre todo cuando escuché
escuché Look What You Made Me Do. Con el resto de adelantos como que me ha tranquilizado bastante. No sé qué estáis esperando vosotros del álbum, eso me lo podéis dejar en los comentarios y podemos hablar. Este es un rincón únicamente para la gente que le importa Taylor Swift, ¿vale? Este vídeo. Y me gusta un montón este nuevo estilo de decir las cosas así como un poco más pasota, un poco más incluso rapeando a veces. Y yo en plan, mira la que mona ella rapeando, en plan, me pongo la capucha del Bronx y me salgo a la calle a rapear, ¿sabes? Esta señora venía con una guitarra y un vestido country con 16 años y ahora no es esa misma persona. Entonces, como que yo eso lo extrapolo a mi persona y digo, tío, es que eres maravillosa, ¿sabes? O sea, me puedo sentir como súper conectado con ella, no porque yo lleve vestidos country, pero sí porque, tío, yo también he sido un poco empanada en la vida. Y ahora pues estoy en un momento de mi vida que no. The role you made me play of the fool, no, I don't like you, ¿sabes? Y entonces como que ahora me estoy dando cuenta de que Taylor Swift me espía el Twitter. O sea, esto hay resultados verídicos donde esta señora se ha ido metiendo en cuentas de fans, comentándoles, hablándoles tal. Yo creo que la Taylor me tiene en favoritos en Twitter y se mete de vez en cuando y dice, voy a darle a Marcos lo que necesita y pues se me saca esas canciones. No me voy a enrollar mucho más en este vídeo porque realmente es, pues ya os digo, como un preámbulo para que sepáis que la semana de después del 10 de noviembre vais a tener 2-3 vídeos que ya os diré cuándo los voy a publicar en mis redes sociales, en mi Twitter sobre todo y en mi Instagram, que los tenéis en la caja de descripción. Simplemente quería haceros un update que hay gente que me ha dicho, Marcos, ¿cómo no te pronuncias sobre Taylor Swift en tu canal? Con todo lo que está haciendo y lo tal. Pues tío, es verdad. Pues que voy a hablar más de Taylor Swift en este canal. The old Marcos can come to the channel right now, cause he's dead. Y nada, lo voy a dejar aquí. Ha sido un vídeo súper random. Pero bueno, si os ha gustado, siempre. Y esto, hacedme caso. Espera, esto no lo... Mira, vamos a decir una cosa. Esto no lo digo por decirlo. Esto lo digo en plan de verdad. ¿Vale? En plan que sintáis mi mensaje. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like ahora mismo. Venga. Ahora tenéis mis redes sociales en la caja de descripción. Que espero que vosotros los de siempre ya me sigáis. Porque yo os amo y os leo. Y luego aparte, pues tenéis una cajita de comentarios donde ya os digo que os sintáis libre. Por favor, si meteos aquí con la gente, ni con otras artistas. Porque a ver, es que a mí lo que no me gusta es que... O sea, lo que no me gusta de las cosas estas es que se empiecen a arrastrar artistas unas con otras y a compararlas, en plan, basta ya. Nosotros aquí estamos hablando de Taylor Swift. No me metáis a nadie más en esta conversación, por favor, os lo pido. Pero podemos fangirlear sobre el nuevo álbum, sobre los antiguos. Que os quiero mucho y que gracias por seguir ahí. Un beso.